de ser mejores, de pedirle a Dios que Él sea nuestra guía, que nuestra familia sea bendecida, transformadora, que sea próspera. Mi casa y mi familia, mi trabajo y mi alegría. Es la hora 5, es la hora 5 de la madrugada. 24 minutos en la hora 5.7.2. Le adora y le engrandece, porque todo es para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Es la bendición más grande que podemos nosotros los cristianos católicos vivir cada día. Disfruta de la vida, sigue luchando por lo que amas, sigue liderando en tu familia con ese amor, con ese cariño, nada de envidia ni de rabias. Recuerda ser persona grata y no persona que a veces lo alejen. Al contrario, hay que siempre buscar la vida, el entusiasmo en medio de las dificultades y los problemas. ¿Cuánto es tu fe? Un niño iba subiendo a una montaña y le pedía a Dios: Dios, dame la salud. Y Dios le respondió: estás subiendo, estás caminando, estás disfrutando y aún me pides. Pues bueno, no seamos niños necios, sino niños de bendición. Alégrate, levanta tus manos, alaba a Dios y dile a Dios que lo amas, que lo quieres, que lo disfrutas. Y recuerda, todo es de mi Cristo. Desde la emisora La Voz de los Moros acompañamos a todos los coromoreños, invitándolos a que todos los días seamos más llenos de Dios, más entusiastas, más cristianos, de fe, de justicia, de amor. Recuerda hoy darle un abrazo a tu pareja o a tus padres y recuerda que ellos te necesitan. Y aunque tengas problemas y dificultades, recuerda que tienes a Dios, a un Padre. Mateo 6, 9, Jesús nos enseñó y nos dijo, y nos dejó un Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que sea la oportunidad hoy para alabar y bendecir a Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.